Ah, ya llegamos a la Bastilla. Por fin. Sigo dándole vueltas a que me he dejado las balas de cañón atrás. Claro, aquí es la pólvora y la condesa. Y las balas de cañón ya las he pasado. There's no turning back. From now on, I will have to do without a carriage. The Bastille is to the south of the Temple. Ya estamos en la Bastilla, barrio del Templo. Esta zona está construida alrededor de la antigua Commanderie du Temple, una abadía fortificada que pasó a manos de los Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalén tras la caída de los templarios. La propiedad está rodeada de jardines y cuenta con la torre del templo y una residencia reservada para el prior de la orden. Este enclave fue el hogar de una compañía de infantería responsable de mantener el orden en este turbulento barrio. Ninguno de los dichos soldados parece haber sobrevivido a la matanza de las fuerzas mecánicas. Vale, puedo subir otro nivel más. Y esto me sigue quitando daño físico. Me da más salud y me quita daño físico. Pues yo creo que la durabilidad se va a quedar ahí. Potencia, vale, agilidad, más vigor. Me da más 5 de aguante. Este voy a usar. Ingeniería, que me da más 20 de armadura, multiplicación de botín y de aflicción. ¡Hala! ¿Y las llaves? Aquí hay una llave de módulo que puedo comprar. Solo tengo una llave. Y necesitaría 4 más, así que... Un momento. Ya decía yo. Parecía que los módulos estaban todos vacíos. Se abre por el otro lado. Ir a la Bastilla. No. Por ahí no voy a ir. Voy a intentar las misiones secundarias antes. Me ha visto. Pues por aquí no.
Ni por ahí tampoco. Ay, no se sube. Pues lo único que puedo hacer es ir por aquí. Y es que es por aquí. Que no quiero ir a la Bastilla todavía. Mensaje de alto mando. Del general de Bilideo al capitán La Roquette. Como no he sido informado de los incidentes que usted reseña, no tengo más instrucciones que darle. En nombre del rey le ordeno que mantenga sus tropas en la fortaleza del templo. Y le aseguro que ha de temer más a la plebe que a los batallones mecánicos del ejército de su majestad. Sí. Y mira cómo ha acabado todo. Por ahí no me puedo subir. O no puedo llegar de alguna manera. Ahí arriba se tiene que poder subir. Ah, mira, hay un gancho. Pues ya está. Uy, ese es nuevo. Este es nuevo. No, no me parece. Sí, aquí está. Autómatas, gárgola. La gárgola es el más impresionante de todos los cazadores. Porta un formidable martillo que cuelga bajo su torso y que usa para aplastar a sus oponentes. La condesa está por ahí. Está cerca, ¿eh? Pero ¿cómo llegamos hasta ahí? Y este es el gancho que vi antes. A ver si me puedo cargar la araña antes. El gordo sí pasa por la puerta. El gordo pasa por la puerta. Venga ya, uno más y se acaba la araña.
me congeló. Está arriba. Ey, ¿y tú de dónde sales? Tiene pinta de que el camino es por ahí. Sí. O sea que no voy a ir por ahí. Y ese es el atajo que vimos al principio. Le dio arriba. ¿Dónde estaba el que me estaba disparando antes? ¿Era desde aquí? Es este. Este era el que me estaba disparando antes. Ah, me volvió a congelar. Se quedó ahí atascado. ¿Y ahora qué? Rápido, ¿eh? Venga, un golpe más. Y otro atajo. Y el camino es por ahí, es que no hay otro.
A ver, un músico y un monaguillo. Y de escarcha. Bueno, solo me ha visto el monaguillo. A ver si puedo hacer... que venga por aquí. Y enfrentarme a él aquí. A ver si lo pillo por la espalda a este. No, no. Ahora puedo subir de ahí o entrar por esa pared medio destruida. Yo supongo que será por arriba. Pues no, me equivoqué, es por ahí. Así que vamos a empezar por esta zona. Ah, no idea nada. Y aquí no se podrá subir. No. Otra vez que los tejados de jabón. Vale, y esto es al principio, ¿verdad? Creo que esto es el principio de esta zona. Demeres. Poco a poco los ricos habitantes de este barrio lo abandonaron en favor del suburbio de Saint Germain. Hoy en día es hogar de una población mixta que abarca desde burgueses establecidos en sus antiguas mansiones privadas hasta pobres que luchan por sobrevivir en cuchitriles atestados cerca de las cloacas abiertas. El pasado 24 de junio los habitantes dieron cobijo a muchos patriotas que habían sido heridos en combate. Al final... las máquinas lograron hacerse con el control del barrio de Marais y no parece haber supervivientes. A ver, podemos subir hasta ahí, no sé para qué, porque hay unas escaleras. Ir por ahí. Por aquí. Y esto se abre por el otro lado. Y este también se abre por el otro lado. Así que... voy primero a ver qué hay aquí. Nada. Básicamente nada. Vale.
Vale, si me tiro, puedo volver a... Uy, pero hay agua ahí. Espero que no sea un río, ¿no? Solo es... Sí, yo creo que puedo subirme por ahí. El canal de Malaise. No llega. A ver si me tiro. Ahí estamos. Una araña y otro bestia de esto. Vale, se abre por el otro lado. Bueno, no te caigas. Uy, casi. A ver, quería ver lo que había aquí. Nada, al final nada. Hay que tirarse. Y por aquí puedo volver. Puedo volver al canal. He dejado atrás varios atajos. No sé si me los he pasado. Estoy yendo en sentido contrario. Me estoy alejando demasiado de los atajos. No creo que pueda hacer otra cosa. Mira, por ahí arriba... Por ahí...
Debería llegar ahí. Pero no creo que pueda. Vale, voy a seguir. Vale, a ver si puedo traer alguno. Tú, ven para acá. Ah, me dio. Explotó justo cuando le estaba golpeando. Y ahí no te da tiempo a golpear y a la vez a echarse hacia atrás. Aquí hay uno de los atajos. Bien, entonces es por aquí. Uno de los atajos era este. Y el otro... había que subir arriba. Ahí llego, sí. Ay, no. Casi. Vale, ahora este. Estoy quemando y me estoy congelando a la vez. A ver cómo se come eso. Ah, no, 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 no. No veo dónde estoy. No veo dónde estoy. ¿Puedes entrar? No.
Pero qué ataque está haciendo más raro. Ahora sí está enganchado. No sé dónde estaba atacando antes. Una nota. A las visitas de la Marquise. Alertados por unos gritos desesperados, nosotros los ciudadanos Armand y Palemón fuimos a socorro de Madame de Covet. Ah, allá la estamos buscando. A su miserable chabola. Tras perseguir a su atacante, encontramos a la pobre mujer en un estado lamentable. La pusimos a salvo en el patio adyacente y lo cerramos. Enfrentados a la amenaza de los autómatas, con gran pesar decidimos abandonar el barrio del Temple. Imploramos a quien la providencia ha traído hasta aquí que no la abandone. Sí, hombre, o sea, tú la abandonas, pero yo no puedo. No, eso no es. Mira, la condesa está cerca. Está en ese patio de ahí. Ay, no te caiga. Ese de ahí es otro atajo, pero no creo que pueda llegar desde aquí. Vale, y había otro donde. Ese ya lo he abierto, así que... Ahí había otro. Y creo que se va a llegar desde aquí. Desde aquí vamos a llegar a ese atajo. Ahí estamos. Vale, tenemos que llegar allí, que está la marquesa. La condesa, condesa. No, por aquí no. Vale, vamos a ver, otro monaguillo. Y otra araña, cómo no. Y este de los peores. A ver, el truco de hasta dónde puedes llegar. Vale, puede llegar hasta aquí. Vale, este puede llegar hasta cualquier sitio. Thank you.
No lo había visto. Ya era tarde cuando lo vi. Vale, de aquí había un gancho. Lo he visto antes. ¿No? Ahí hay un gancho. Pero eso es para atravesar esta barricada. Pues por ahí todavía no. God, we're not gonna just leave her there. She'll be eaten by rats. What would you have us do? Are you willing to risk your life just to go bury her? Absolutely not. But still, what a sorry sight. Estos son los dos de la última carta que acabamos de leer, la que abandonaron a. Day has passed and I can still hear her cries. A ver. Blood curdling. Who could be so cowardly as to attack a half-crazed woman? Oh, I'd wager that it was the stranger I saw hanging around here for 2 days. Oh yeah, I remember. A sort of strong man with a pockmarked face, wasn't he? A frightening face, really. He was asking about the Countess. And he was insistent, the brute. But I knew how to hold my tongue. You know me. Estos dos son los que abandonaron a la Condesa. Lo que no sé es si la abandonaron ya muerta, supongo, ¿no? But the cutthroat must have succeeded in the end. God knows how he tricked the Countess into letting him in. That's true. Our Countess was a highly suspicious woman. But why did he want to arm her? No doubt it was because of those old rumors. As crazy and poor as she was, it seems that she kept a small treasure hidden under her bed. All that remained of her aristocratic life, it seems. Y ya está. ¿Encontraremos el cadáver de la Condesa aquí? Sí. Ahí está. Garras de égida, lingote de bronce y ficha de carruaje. Comtesse de Corvey. There is nothing more that can be done. This woman was not the victim of an automat, but of a murderer made of flesh and blood. I must immediately inform Monsieur de Mirabeau. Una carta dirigida a la Marquesa de Covet. O el Marqués. Marquesa. Y me deja. A ver, ¿puedo cerrar? No, si lo cierro. Bueno, espera, es más fácil. Es más fácil leer la nota, pero claro. ¿Cuál de todos estos es? No sé, no puedo leer ese porque... A saber cuál de todos esos es. La pólvora, pero eso es la Bastilla. Ahora voy a ir por ahí. Este es el peor. Vale, ¿podemos volver? Sí. No sé si debería intentar pasar por estas rejas.
A veces da tres golpes y a veces da cuatro. Me arriesgué. Vale, ¿y para qué llego hasta aquí arriba? ¿Para volver? Mi compañero. My dear friends. I don't deserve to outlive him. What are you blaming yourself for, monsieur? Get back! Assassin! I'm not your enemy. My only aim is to defeat the royal army. Why should I believe you? It's true that you can speak. Maybe you're truly not one of them. Dites-moi, what is this chaos? What disaster has befallen the Place Royale? That's where we, loyal patriots, had gathered. A band of brave souls armed with what paltry weapons we could find. A few old sabers, some rusty muskets. That's all we needed to stop the enemy's advance. Hélas, the tyrant riposted from the heights of the Bastille. His cannons tore us to shreds. I could only flee while my comrades fell as heroes for our nation. What's the point of surviving if you must bend the knee to a bloodthirsty despot? Monsieur. Leave me now. I'll soon join my comrades. Ya está. ¿Y ahora por dónde? Palacio Real. Y estoy muy lejos de encontrar la pólvora. The Bastille's cannons destroyed the square. What a ghastly massacre. It seems that the artillerymen used Monsieur Leclos' devastating cannonballs. Hi. Una llamada a los patriotas. Compañeros, ha llegado la hora fatal. El ejército del tirano ha aniquilado nuestras filas. Ya no cabe duda alguna de su superioridad. Y en el momento en el que caiga el último de los soldados, las máquinas de la muerte volverán sus armas contra inocentes desarmados. Pero aún tenemos una oportunidad. Reunamos nuestras fuerzas en el Palacio Real y marchemos a la Bastilla. Tomaremos la fortaleza. Luchemos por ofrecer un refugio inexpugnable a los niños, mujeres y ancianos. Alcemos el puente levadizo y tomemos la artillería, y así podemos derrotar a la Horda Mecánica. Pues creo que no. Y ahí hay un jefe, ¿no? Acabo de ver... Sí. ¡Ah!
Ay, no te atasques, se atasca. Ahora por ahí. Otro. Y ahí está el jefe de esta zona, pero no es el jefe final. Hay un agujero. Otro de estos, no. A ver, prefiero librarme primero de los que están todo alrededor. No vaya a ser que empiecen a atacarme todos juntos. Y luego enfrentarme a este. ¡Ala, ala, ala, ala! Vale. Vale, para. Es rápido y el ataque es largo. Es un alcance muy largo. Encima duro.
Bueno, una vez cogido el truquillo, no es tan complicado. A ver los módulos nuevos. Ataques críticos cuando tiene salud baja y daño físico impacto cuando tiene salud baja. No me interesa. La bastilla es por el agujero. No sé si la pólvora estará también por el mismo sitio. O es que me la he pasado. Vale, otra cosa que se abre por el otro lado. ¿He vuelto a salir por el mismo sitio? No. No, no, no. Ay, ay, que no sube. Esta sí la voy a usar. Le puedo subir un nivel incluso. Más aguante. Vale, a ver este. ¡Hala! Tengo que ir por el foso, por ahí. Cuando carguen las texturas. O no van a cargar, ¿no? ¿Tengo la llave? No. Necesito la llave de esa puerta. Y estas rejas se abren con esa palanca.
Ah, pues es así. Casi me da. ¿El camino será por aquí? Y esto va a dar a... Vale, ya sé. Creo que el camino es este. No se dan entre ellos, ¿por qué? Ahora. No te atasques ahí. Otro eco. That's enough, Monsieur le Comte. My assistants and I are exhausted. We're not grave diggers, Elephant. Oh, I understand. The task you have been given does not please you.
Perhaps you do not find it worthy of your high qualifications. Indeed. My family has been dedicated to serving the kingdom for over a century, and you cannot ignore what it has cost us. I refuse to fall that low. Very well. As you wish. Since this is the case, you will have a more prestigious assignment starting today. Was there anything else? What about my assistants? Will they come with me? Unfortunately not, mon ami. But I promise you that they will never complain about their fate again. Una piedra de afilar. Esta herramienta, fabricada generalmente de arenisca o aljez, la emplean los trabajadores o artesanos que afilan útiles cortantes. Debido a su tamaño y su forma, este elemento está específicamente diseñado para afilar filos largos como los de las espadas, guadañas y hoces. Y esto creo que es un eco, ¿verdad? Un eco de Sansón. El primero. Plaza Royal. El pasado 24 de junio, patriotas armados se reunieron en la Plaza Real, decididos a atacar la Bastilla y apoderarse de su arsenal. Plantaron cara a la oleada de autómatas enviadas a atacar tan heroicamente que se dio la orden de disparar cañones a la plaza desde lo alto de las murallas de la Bastilla. No hubo supervivientes del despiadado bombardeo. La Bastilla, prisión estatal y fortaleza a la par, la Bastilla es, a ojos de los parisinos, un símbolo de la tiranía real. Durante más de 4 siglos ha mantenido encerrados a enemigos de la corona en circunstancias penosas. Durante el reinado de Luis XVI, filósofos y periodistas vetados languidecieron aquí, todos ellos víctimas de las infames... No sé lo que significa. Letras de cachet, no sé lo que significa. No sé si hace falta todos los ecos en este caso. Pero menos mal que me he ido por este lado. Si hace falta todos los ecos, menos mal que he venido por aquí. Si no, hubiera tenido que dar la vuelta. Ah, me ha visto. Vale, ¿y por aquí? ¿A dónde me lleva esto? El gran bastión. Otro con la ballesta. Bueno, ahora voy a por esto. Primero el de la ballesta. Yeah.
Y ahí me he dejado algo. Ah, puedo subir. Módulo de resistencia a la escarcha de grado 3 y otra llave de módulo que tengo 5. Ya puedo subir a nivel 3, el espacio C. Y por aquí yo creo que ya está todo. Luchar contra estos dos a la vez, no. No. Vale, ya está. Ahora solo me queda uno. Creo que el foso está... Ah, bueno, espera, ahí arriba se podría subir. Se puede subir. Pues no, el foso no está terminado todavía. Se marca, pero no puedo. No. No. Ah, qué difícil es a veces enganchar. No. Ahí. ¿Era por aquí? A la celda de la Bastilla. Pues a lo mejor es por aquí. Y no por donde yo creía. Oh, pitié. Oh, no, du ciel. I'm listening, monsieur. They abandoned me. The jailers. It's been days, maybe weeks, since I've seen another living soul. I'm hungry, madame. I'm ravenous. I have nothing to give you, monsieur. If you have. If that's true. Then may death take me. Quizá más adelante encontremos comida. Una robusta llave de hierro. No será para... No. No es para abrir la celda. Es para abrir esta puerta.
Ah, la pólvora está aquí. Una orden de misión. Por orden del Estado Mayor, la pólvora de Marsanguis se almacenará en el antiguo almacén subterráneo de pólvora. Y tenemos la llave de la sala de pólvora. Y ahora hay que saber dónde está. Por ahí. A 171 metros. Y aquí tenemos otra vestal. Vale, eso significa... que el otro camino que dejé abandonado era un camino secundario. No sé si volver a ver lo que hay. Ay, ya no sé ni por dónde he vuelto. ¿Por dónde entré? Por aquí. Lo que no sé es si me voy a matar. No me voy a arriesgar porque si me mato, luego tengo que empezar de nuevo, ¿no? Voy a usar la vestal que está aquí y voy a subir un nivel. Y creo que sí, también voy a... ya que tengo 5 llaves, subo a nivel 3 y subo un nivel el vigor, la potencia. Venga, voy a subir el vigor y el aguante me hace mucha falta. Y ahora voy a instalar módulo de aturdimiento de grado 2. Tengo el de grado 3. ¿El de aturdimiento de grado 3 lo tengo? No. Claro, este módulo duplica la inmovilización que Aegis puede infligir a sus enemigos. Eso está bien. Pero claro, no tengo el de grado 3. Pues lo voy a dejar donde está. Hasta que no consiga el de grado 3, el mismo que tengo, lo dejo como está. A luchar contra esta gente en los pasillos, como que no. Y encima cura, la araña es de las que curan. Le va a curar otra vez. Mierda, me tengo que quitar la araña de encima antes. Ya está, se acabó araña.
Vale, y este es su límite. No puede pasar de aquí. Así que vamos a aprovecharnos de eso. ¿Dónde estás? Cuartel de los carceleros. Otro igual. Ah, no, este es peor. Mira, la llave dorada servía para abrir Rueda de Bóreas. Esto es lo mismo que el reloj. Ay, es de tipo pesado, no me interesa. La pólvora está fuera, fuera de la Bastilla. Otro eco. Monsieur le Comte. Monsieur le Comte, are you there? The prisoners, they're suffering. Y lo secuestran, como siempre secuestran a alguien. As promised, I have interceded on your behalf. The king has named you gouverneur de la Bastille. Do you realize what an honor this is? Put an end to this sinister farce, Monsieur le Comte. Order your machines to unhand me at once. Listen to my voice, mon ami. Nothing but my voice. Una pipa de caolín. Esta es la llave que me han dado antes para la pólvora. Y esta es la pipa. Las pipas de caolín frágiles pero baratas eran populares entre los trabajadores y soldados rasos. La cazoleta está decorada con un barco surcando las olas, símbolo de la ciudad de París, y dos hachas cruzadas. Al tocarla, Aegis vio a su propietario paseando por las inmediaciones de la fortaleza de la Bastilla, y luego encontrándose cara a cara con el conde de Cagliostro. Y como siempre lo ha secuestrado y me imagino que este es el último... Ah, no, no es el último eco, falta un eco más. Espero no habérmelo dejado por atrás porque... Los necesito todos. Arsenal y talleres. No pueden pasar de ahí. Se van.
duros son. Reducto superior. ¿Qué sitio más estrecho para pelearme con este? Un golpe más y listo. ¿Y ahora? Genial. No, no te caigas, no te caigas. Será por ahí, ¿no? Sí, vale. Yo creía que no podía pasar por ahí. Ah, no puedo subir. This shows how important this particular prisoner is to him. No puedo subir. Quería que sí podía. No, no va a llegar. Aquí va a estar el jefe. Va a estar aquí. A ver, tengo los cuatro buretas. Vale, lo tengo todo. El jefe es ese que está ahí abajo. Espera, sí que puedo subir. Sí que puedo. Vale, ahora voy para él. Al menos ya sabemos que el jefe está ahí. Un catalizador. A buenas horas. Eso me venía bien antes. Pues no hay que tirarse. Yo me iba a tirar, pero no. Seguramente me hubiera matado. Creo que hay que bajar por aquí. Ahí se puede entrar, de alguna manera. Y debería haber una vestal cerca. Cerca de cada jefe siempre hay una vestal.
Aquí está. Esta es la Vestal. Que no me hace falta. Vale, y aquí sí que me puedo tirar. Vamos a ver si mato a este jefe. Este va a ser chungo. Vale, de hielo. Se queda enganchado un rato cuando hace eso. Eso es bueno. Puedo aprovecharlo. Si lo puedo esquivar, aprovecharle para darle un buen golpe. Ah, me congela. Si piso eso, me congela. Ahí está, puedo aprovechar para cargar el golpe y darle uno bueno. ¡Oh, qué bestia! Claro, a él no le afecta la congelación, pero... ¿Cuál es el arc? Ah, no sé cuál es. Este es de rayo. Este es el de fuego. Esto le tiene que afectar bastante. Ah, me pilló. ¿Qué me hace? ¿Me estás diciendo que solo me puedo curar hasta la mitad? ¿Sí? Ah, no, no, pero luego vuelvo otra vez. Vale, durante un rato me puede quitar la cantidad que de vida máxima que tengo. Ahí está, el fuego sí le afecta. Cambia de fase. Ah. Joder. Estoy a punto de ganarle. Quiero quemarlo.
Ahí está. Bueno, al final no era para tanto. Llave de la celda y ir a la celda de Bucanson. Yo creo que este es el último jefe del juego. Bueno, a no ser que Cagliostro sea el último. Puedo subir de nivel. La bureta. Ah, mira, tengo el catalizador de antes. Ya tengo las 5 cargas máximas de la bureta. Y ahora, atributos. Más potencia, más daño físico y más impacto. Machine. It's all right. Stay calm. Well, Luthia, what has Cagliostro told you? Has he sent you to put me out of my misery? No. I'm going to get you out of here. Let me help you. There's no point. I'm burning with fever, and I'm already short of breath. Death lurks around every corner in this prison. I couldn't escape it. I'm not long for this world. No, you can't. Outside, your automats are slaughtering men, women, and children. What you have done, monsieur, only you can undo. What I have done, the miracles I performed, the wonders I gave to this kingdom, it was nothing but vanity. I closed my eyes to it for so long. Mesmer, Cagliostro. Souls snatched from their eternal rest like water from a well. I should have set fire to the workshop. I should have melted my creations. It's not too late to stop the massacre. I don't have the strength. You must... Speak, monsieur. Say something awful. You must stop them. The king and his loathsome henchman, Cagliostro, the master of the machines. He gives them their orders. He must be silenced at all costs. Take my hand. No, my pauvre enfant. I am not your father. No more than you are, Athenais. You're but the vessel that contains what is left of her broken soul. Luthia, I don't want to die without hope.
In the name of what is left of her in you. In the name of her love for you. I beg you to free her from the purgatory our enemies have confined her to. I will grant your wish, monsieur. Do you realize what that means? Are you ready to make that sacrifice? The ultimate sacrifice. Ma fille. I shall never see her darling face again. Ma petite. You must set her free. Bring her back into the light. The light. Monsieur. 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 Hay que volver al convento, pero antes quiero encontrar la pólvora. A ver cómo salimos de aquí. No sé cómo se sale. Ah, bueno, esto no lo habíamos leído. El eco que faltaba. No. Papa, have you lost your mind? Bon sang, my daughter, will you never listen? This machine belongs to the king now, vous le savez. There's nothing I can do about it. Did he also order you to torture her? The king wants me to make some improvements. And you obey him just like that? That's enough, Athenais. Let me work. And from now on, I forbid you from coming in here without my permission. Ugh! You're no better than your master, Papa! Este eco... No, este eco es de Atenea. Es que me falta uno de Sansón. Y me da a mí... Ah, mira, por aquí. Por aquí es por donde se sale. Pero me da a mí que... A ver, volvemos otra vez. Aquí está el sarcófago. Y no puedo... Claro, me faltan los ecos. Me he dejado algún eco atrás. Qué mal rollo. ¿Y ahora? No puedo salvarlo si no tengo todos sus ecos. Vale, he vuelto al canal, pero no, no es la parte que yo quería. Es que no quiero hacer eso. Pero no me queda más remedio que ir al convento.
Y me falta también las balas de cañón. Es que tengo que volver a por el eco y por las balas de cañón. Citoyen, I come bearing sad tidings. Monsieur de Vaucanson has passed away. I was present for his last breath in his cell at the Bastille. Juste ciel. Requiescat in pace. Mon Dieu, it is a cruel fate that has taken my dearest friend from me today. Eugène. Ce pauvre Eugène. I cannot suffer such a horrible injustice. Was he at least able to tell you something before he passed away? No. Nothing. How unfortunate. We are lost. Must we resign ourselves to this disastrous turn of events? No, General. Every part of me refuses to do so. Eugène de Vaucanson made me make a promise that I swore to keep. Now I have no other choice than to risk everything. What are you thinking, Aegis? I'm thinking of making my way to Versailles. Eh bien, you should know that I also plan to go there. You don't even think about it. Ma foi. What have we got to lose? Our lives? At this point, you must admit that they're not worth much. I agree with the Marquis's resolution. We must take into account everything that Aegis has done to foil the King's plans. The time has come for us to put ourselves at her service. Not so fast, mon ami. Let's not rush into anything. You'd have to be mad to want to be part of the battle to come. Those who agree to take part in this strike will need to keep a low profile until Aegis has cleared the way. As for you, madame, I do not know what new arrangements have been made since my last visit to the Queen, but I found the area around the North Wing to be particularly empty. Here is where you should launch the attack. If fortune is in my favor, I shall be waiting for you at the Petit Trianon with something to help you make your way through the gardens. As for us, once the Automats have been defeated, we will enter the palace to seize the King and the Count. Is that your plan, Monsieur le Marquis? It is, Monsieur. We are about to take the small step that separates audacity from madness. Are you ready to take it, Madame? Citoyen, I cannot escape my obligations. It is in my very nature to honor them. I kept the promise I made to the Queen to find Monsieur de Vaucanson. I am now bound by the oath I swore before my Creator. If I go to Versailles, it is in the hope of rescuing Athenaïs. I think also of all that remains to be done in Paris. And what's more, you demand my help to make you masters of the King. It is a heavy burden that we place on your shoulders. But once again, we must leave it up to you. Take your time, Aegis. A hasty decision could lead to disaster. We will be ready for action when the time comes. Pour la nation! Et pour le royaume! Entrar en los dominios reales, que es la misión principal. Y todavía me quedan muchas secundarias, ¿eh? Ahí está. Tenemos aquí correspondencia de la reina que nos ha respondido. El castillo está siendo atacado. Nuestras vidas corren peligro. Te ordeno volver a Saint-Cloud lo antes posible. Así que eso es una misión secundaria. Ahí está. Nueva misión secundaria. Vale, pero nos queda de aquí. Luego hablaremos con todos estos. Encontrar la pólvora en la Bastilla. Examinar la Plaza del Fin. La bala de cañón. Y en la Bastilla está el último eco. Así que vamos a intentar encontrar la pólvora y el último eco que nos queda. De Sansón. A ver si lo podemos salvar.
Vale, como toda esta parte ya la he pasado, voy a ir lo más rápido que pueda. A ver, ¿dónde estaba la salida? No. Pues tiene que ser por aquí. Ah, por aquí. Nos quedaba por abrir aquí. Nos queda por abrir este atajo. Que si lo hubiera abierto antes, podía haber entrado por aquí. Pero bueno, ya lo hago. Y ahora el agujero. Este agujero. Esto es un atajo, así que lo vamos a usar. Vale, y aquí entramos en la Bastilla, en el foso. Pero antes, a ver dónde está la pólvora. Antes de entrar en la Bastilla, que sé que hay... Ah, tenemos que entrar por ese agujero. Pues hay que bajar. Ay, no te pasques, ahora no. Por aquí. Bajamos y tenemos que encontrar el hueco que había en el techo. Bueno, que ahora está en el techo. Tiene que estar por aquí. Aquí. Vale, y aquí vimos que había otro atajo que no he abierto. Se quedó atascado. Ah, no le di. La llave de la sala que me dieron antes. But what to do with it? Shall I destroy it? To ensure that no one will use it against the people of Paris?
Or shall I entrust it to General de Lafayette? Wow, si estalla toda esta pólvora, se viene abajo todo. Vale, este dispositivo... Ah, nos dijeron que había que inutilizar la pólvora con agua. Y esto supongo que será para llenarlo de agua. O se lo debo dar a Lafayette. Pero últimamente estoy leyendo cosas que no me hacen mucha gracia de Lafayette. Así que aunque le di el dinero, los 3 millones y medio de libras... Mazo de Requiem. Ataque pesado y tiene también ataque a distancia. Pues es un cañón. Bueno, como no me fío de Lafayette, no le voy a dar la pólvora. Se supone que está lleno de agua, aunque no lo parece. Deben haberle puesto, no sé, un poquito más de... Sí, hay veces salen algunas olas pequeñas. Pero bueno, no parece agua. Vale, entonces ya está lo de la pólvora. ¿Qué me queda? Lo de encontrar el eco, que eso está en la Bastilla. Tenemos que volver al foso. Si logro encontrarlo. Aquí. Y volver otra vez. Ah, mira, desde aquí puedo llegar. Y entrar dentro, dentro de la Bastilla. Y los demás ecos estaban aquí. Así que el que me falta debería estar aquí también. Y tiene que estar en algún sitio que yo no haya visitado aún. Algún muro roto, algún techo que haya un agujero y no haya entrado. Algo así tiene que ser. A ver, ¿puede salir? Sí. Aquí ya entré. No. Thank you.
Por allí puede estar. Uf, no lo sé. Antes de meterme por ahí, voy a revisar la otra escalera. Es que esa parte ya es el final de esta zona. Escalera, a ver. Esta puerta tiene un cerrojo. Va a estar aquí. Oh, cuidado. Vale, no puede pasar por la puerta. Pues sí, sí que puede. Haciendo eso, sí puede. Si me ataca, sí puede. No llega. Y ahí está. The death sentences delivered by court order are nothing more than cowardly murders, barbaric crimes committed legally in the name of the entire nation. These cruel laws are the doing of the tyrants who rule us. They are the chains they have always used to oppress the human race. And that, mes amis, is why the death penalty must be abolished. Well said. Una petaca. Bueno, el pañuelo que pertenece a Atenea es todo lo que quedaba como recuerdo de su hija al morir en su celda de la Bastilla, víctima de la locura y la crueldad de su otrora superior, el tirano mecánico. Similar a las que llevan muchos obreros para saciar su sed, este sencillo recipiente contiene unos cuantos tragos de vino mezclados con agua. En cuanto la tocó, una visión sobrecogió a Aegis. Monsieur de Robespierre dando un emotivo discurso contra la pena de muerte. Y ahora que tenemos todos los ecos, a ver si sé salir de aquí. Por aquí. Y abrimos el sarcófago. Ahora sí podemos abrir el sarcófago. Your Grace, I am your most faithful servant. Monsieur, listen to me. But I can no longer do what you ask of me. Listen to me, Bosson. Kill, kill, and kill again. What do you mean? Of what crimes do you accuse yourself? The heads must roll. They must roll straight into the pit. Cela suffit. Who are you, monsieur? Who am I? Oh, I am Charles-Henri Sanson, executor of court rulings. The executioner of Paris? The executioner?
Oh no. Not anymore. That death factory. We had to lead the horde of the tortured victims there and hand them over to killers who are far more efficient and skilled than us. When I tried to give up my position, the king and the count offered me a new role. Greffier at the Bastille. An easy job. And I fell into their trap. Oh. But now that I think about it, they must be the ones who sent you. They want my head. You're rambling. I am Aegis, their worst enemy. Come to rescue Monsieur de Vaucanson. I hope to learn the secrets of his tireless automats. Alas, I was only present for his last breath. Poor man. I think they're probably all dead in there. I don't know what poison plagues those accursed walls. The king deliberately chose to imprison his enemies there. He didn't give them a chance, madame. Not a chance. No sé si me dirá algo nuevo. What did the Comte de Cagliostro have you do? The reprobate. He made me his servant. And my assistants his slaves. At the hospital that he turned into a prison. We were forced to deliver innocent victims to his mechanical executioners. There were no last rites for these poor souls. No priests to lead them to the scaffold. We were forced to bury them non-stop. Piled on top of one another. Heads between legs. It was a slaughterhouse, madame. A death factory. Pues aquí está todo. Ahora podemos ir a donde... Ah, a recoger el... la bala de cañón. Vale, a ver cómo salimos de aquí, si me acuerdo. Sí, aquí estaba la barca, ¿verdad? Que nos llevaba... Sí. Que nos llevaba al otro lado del Sena, me parece que decía. Ah, no, al convento directamente. Pues vamos al convento. Vale, tenemos que hablar con 1, 2, 3. Citoyen Lavoisier. What can I do for you, Aegis? I found the powder. It was at the Bastille. Did you do what needed to be done? Yes. There is nothing more to fear from it. What do you mean, nothing more to fear from it? I flooded the cellars where the powder was stored. Bon sang! Lavoisier! Why did you put our fate in the hands of a cursed machine? This machine, as you say, just saved you from certain annihilation. No, you have rendered us impotent. Come now, monsieur, get a hold of yourself. Mon Dieu, everything I attempt seems doomed to fail. I fear we no longer have any chance of winning this war. Please, calm yourself. What you fear is the loss of your own personal interests. Everyone here is convinced of this. Goodbye, Citoyen Lavoisier. And down with despotism. Supongo que hablaré con Lafayette de lo mismo. General Lafayette. Do you need help, Aegis? Ah, no, de los rumores de traición. Es que no me fío de este tío. General. There is an alarming rumor about you going around. Huh. Just one, is there? You are accused of having delivered the troops who had gathered in the Place Dauphine over to the king. Calumny. This is nothing less than vile slander.
I am the staunchest opponent of the bloodthirsty tyrant who claims to rule us. What's more, I did not call for the uprising. The National Guard came together on their own. This was the work of soldiers who rebelled and called on the people to rise up and defend Paris. It was only after they had gathered that the troops asked me to lead them. Alas, I was too late. But tell me, where did you hear this rumor? Marat. From Marat. Pero Marat protesta por todo el mundo, ¿eh? Marat. Nothing can stop that swinish mudslinger from slandering the most upstanding subjects in the kingdom. Ah, if I had gotten hold of him, I would have ensured he loses taste for gossip, believe you me. Me, throwing the people to the wolves. What a foul accusation. I see the Duke d'Orléans' hand in this. A prince without a kingdom, but a master in the art of treachery. From exile, the wretch will stop at nothing to bring down the dynasty. He would go so far as to do away with the queen and her children, but I don't intend to let it happen. The day is fast approaching when I will make him pay. I was able to speak with Citoyen Marat and Citoyen Leclos. Ah, the scoundrels. Did you force them to confess? Do you know what they did with the children? They admitted to organizing the ambush at Gros Caillou. Cursed recreants. Cowardly corruptors of innocence. Where are they holding their prisoners? They must be rescued immediately. They do not have Charlotte and the Dauphin. Excuse me? They dare to claim that? It is the truth. The ambush was a catastrophe. The king had gotten wind of your plans. Automats from Versailles slaughtered the kidnappers and seized the children. By now, the children will have been reunited with their father. There is little doubt about that. Mon Dieu. Then it is from the clutches of that tyrant, in his own palace, that they must be saved. I fear that such an undertaking is doomed to failure, although there is no question of giving up. Goodbye, General Lafayette. And down with the clockwork king. Haha, well put. ¿Y con este que tenemos que hablar? Ah, claro, es verdad que la condesa está muerta. Unfortunately, I come bearing sad news. Go on, Aegis. There is no need to spare me. This is about my mother, isn't it? Indeed. The Countess is no longer of this world. Yes, yes. It was to be feared. I knew she was lost a long time ago. The poor woman. At last she has been delivered from the madness that drove her into the gutter. It gets worse. Worse, you say? Your mother did not die of poverty. She was killed. Murdered? No. No, my father. The rabid dog made good on his threat. May he roast in the fires of hell for all eternity. As for you, Bishop, do you finally understand the man's true nature? How much longer will you protect this demon? I share your grief, Monsieur de Mirabeau, but the secrets of... Enough! You sanctimonious bigot! Is it not enough for you to serve the people absurd fables that condemn them to ignorance? Must you also submit to the whims of a malicious old brute? The scourge of his own family? Speak! Speak now, or so help me, I will send you to meet your maker. Please, monsieur, let us not get carried away. Out of respect for your grief, and given the extraordinary circumstances, I consent to enlighten you. I am listening, monseigneur. I admit that your father is an unusual person, inhabited by an anger whose source is undetermined. He blamed you. You. Your sister and your poor mother for all of his misfortunes. I stayed by his bedside an entire night. I preached about mercy and the example of our Lord Jesus Christ. Ha! That must have gone over well. Do not mock me, Monsieur de Mirabeau. At dawn, I finally got Monsieur le Marquis to see the error of his ways. Before God. He extended forgiveness to all those he had previously condemned.
However, he did not give up his plans for revenge. The fate reserved for my mother is proof of this. In fact, monsieur, he did. He even gave me a leather wallet containing, in his words, the instrument of your punishment. He asked me to dispose of it. Unfortunately, your mother's fate was already sealed. Orders had been given. There was nothing more that could be done. The poor soul. He was in tears, his body racked with sobs. My heart breaks to hear it. What was in the wallet? I don't know, monsieur. I did not open it. In that case, I ask you to give it to me now. I cannot, monsieur. When I was captured, the wallet fell into the hands of the Comte de Cagliostro. No, Aegis. Do you realize what this means? This wallet contains my father's sentences for his children. Me, of course, but also my sister, the Marquise de Cabri. You must find it at all costs. Our fate is in your hands. Cagliostro must have put it in a safe place, somewhere known only to him. The Marquise de Cabri, dites-vous? Yes, that is my sister Louise's title. Fortune favors you today. It so happens that I already have this wallet. It was in a secret workshop by the Tuileries, where the Count conducts his sinister experiments. Oh, how fortunate. What does it contain? Two envelopes addressed to the Lieutenant General de Police. One of them had this letter in it. It concerns your sister, the Marquise de Cabri. Let's see. A lettre de cachet signed by my father. He gave orders to have my sister locked up in a convent. His unique variety of fatherly love is unmistakable. What was in the second envelope? It is empty. Empty? Mon Dieu. You don't have to be a genius to guess that it contained a similar document, this time concerning myself. If the envelope was empty, it means that this letter has already been delivered to its recipient. By Cagliostro, no doubt. The monster must have felt a perverse sense of joy as he devoured its contents. Aegis, you must retrieve this letter at all costs. If the Lieutenant General attaches a seal and gives it to his underlings at the Châtelet, I am done for. Where does this Lieutenant General reside? Right by the fortress. He's a dutiful man and prides himself on never straying too far from it. Please hurry, I beg of you. Recuperar la carta de Cachet y... Uf, a ver, más misiones secundarias. Esto no se acaba nunca. Vale, en la Bastilla, nada. Aquí es donde tengo que recuperar la carta y examinar la plaza. Y aquí es donde hay que recuperar la bala de cañón hueca. Vamos a ir aquí primero. Vale, voy a usar el ascensor que está aquí. Menos mal que abrí esta puerta antes. El ascensor no está en esta planta. Visto. Está en este, sí, está aquí.
Ah, ahora está Marat y está Laclos, están los dos. Sit down, Laclos. Can I help you, madame? Claro, por eso no conseguí la bala de cañón antes. The representatives of the people are asking for your help, monsieur. Who exactly are you talking about? The patriots and representatives of the Third Estate who escaped the massacre. I need names, madame. Monsieur de Robespierre, Monsieur Lavoisier, the Marquis de Lafayette. All these men have declared themselves enemies of the cause to which we have sworn allegiance to. Is there any cause more important than saving the nation? No, of course not. And what do these so-called defenders of the people want from me? They believe they have found a way to neutralize the royal automats for good. And to do it, they beg you to give them one of the explosive cannonballs you invented. Ma foi, if there is a way to stop these death machines, then I have a duty to assist them. But you must understand that I shall remain on my guard. When doing deals with the enemy, you must take precautions for when the game ends. If that's how you feel, then by all means take steps to ensure your safety. Let me think. Where are the representatives? At the Couvent des Cordeliers. Very well. Here's what we're going to do. I will go to the convent immediately and try to negotiate a truce. As for you, here is the key to a trunk in the next room. It contains a prototype of my cannonball, as well as the patents and pages that explain how to manufacture it. Bring all of this to me at the convent. However, do not give me anything unless I specifically request it. Is that clear? Perfectly clear, monsieur. I will follow your instructions. Vale, esta es el baúl que no podía abrir antes. Estaba aquí. Y ya tengo la bala de cañón. Ahora tengo que volver otra vez. Bueno, no, primero vamos a ir a la Plaza del Delfín. ¿Por dónde vine? No, abajo no. No quiero bajar. Aquí ya no hay nada, no. A ver, ahora a la plaza... Aquí. A la Plaza del Delfín. O a la Plaza del Delfín. Y también a recuperar la carta. Uy, casi. Ah.
Vale, la carta está ahí. No sé si cargarme a este antes. Para que no me moleste. No me suena este sitio, me da a mí que no he estado aquí. Llegó hasta aquí el ¿cómo era? El no me acuerdo de su nombre. El monaguillo. Lejísimo, ese es el peor monaguillo que hay. ¿Puede salir? ¡Wow! Es que... hay un músico ahí arriba. Yo creo que aquí no he estado nunca. Ah, no me deja pasar. Vale, la carta está ahí dentro. Va, y tenemos una ventana abierta. Y ahí está la carta. Y un cofre. Zapatos. ¿Y por qué no aparece? Eran zapatos y un culote, ¿no? Formal. Es este. Me da 55 de... de armadura, que es más 30. Que no está mal, pero es que me quita 6 de aguante. Cambiar 6 de aguante por 30 de armadura, es que no está nada mal. Y este me da 15 y me quita 3 de aguante. ¿Tengo algún módulo? A ver, longevidad, destrucción, aturdimiento. ¿Tengo algún módulo de aguante? Aquí está. Aegis recupera todo su aguante cada vez que inmoviliza a un enemigo. No, no me sirve. Necesito uno que me dé aguante. O este me da más 100 de armadura. O también... duplica la inmovilización. Es que, aunque duplique la inmovilización, no estoy inmovilizando a ninguno. Así que realmente no me está sirviendo de nada. Los mato antes. De grado 3. Aguante de grado 3. Quizás...
A ver. Quizás poner aquí el módulo de aguante de grado 3. Y uno de armadura. Ah, no, mira, si le pongo el de armadura me quita. Ah, no, no, claro, que me quita. Me quita el 5% que me da este módulo. El módulo alquímico me da un 5% de llamas, escarcha y electricidad. Lo voy a dejar así. A ver, la carta. I shall deliver it to him shortly. Yo, Víctor Riquetti, Marqués de Mirabeau, solicito que escolte a mi hijo Honoré Gabriel de Riquetti, el conde de Mirabeau, a la mazmorra de Vincennes. Tenía razón, el padre lo iba a mandar a las mazmorras, a la cárcel. A la hija lo metió en un convento y a él a la cárcel. Es imperativo que se asegure de que vuelva a la celda en la que estuvo confinado en su estancia previa y de que permanezca allí el resto de su vida. Este inmoral sujeto lleva demasiado tiempo socavando los principios fundamentales del reino y ha mancillado la reputación de su honorable familia. Pues ya está. Ah, no, queda a examinar la plaza, es verdad. Creía que había terminado con esto, pero no. ¡Ey! ¡Otro atajo! ¡Ah, venga ya, hombre! Déjame en paz. Entonces esta zona no la había visto hasta ahora. Genial, y es de curación esa araña. No, espérate, yo aquí sí había estado. Aquí sí que había estado antes. Y si yo estaba aquí antes, ¿cómo pude salir? Porque recuerdo que se venía desde aquí arriba. Venía desde aquí. Creo que es por ahí. De todas formas, hay una zona. Toda esta zona. Sí, claro, yo he estado aquí antes.
Y esta es la plaza. Aquí donde tengo que llegar. Aquí donde había un jefe. Un jefe intermedio. Y aquí hay algo flotando. ¿Un libro? Sí, parece un libro. Un registro de reclutamiento. Una lista de nombres voluntarios alistados en la Guardia Nacional. El coronel Armand, el oficial más veterano, está en primera línea. Y aquí... una llave. Lafayette didn't hand over his army to the king. This must certainly be Colonel Armand. I should keep looking around Place Dauphine. ¿Pero la llave de aquí? Sí. A headquarters at the Pont au Change. By all appearances, it's not official. Most likely an underground hiding place that can be entered from the riverbank. I'll try to track down Capitaine Lefebvre. If he and his men withdrew to the Société des Amis des Noirs, he must have gone towards the Châtelet. It would have been a desperate move for certain. I doubt any of them survived the retreat. But now that I think about it, the padlocked door near the Pont au Change, could that be the entrance? Ya hemos estado en esa entrada y nos pedía una contraseña de cuatro letras. Dice del capitán Lafebvre apostado en el cuartel general de Pont au Change. Situación comprometida por los ataques de los autómatas cerca de Châtelet. Como era de esperar, nos retiramos a la Sociedad de Amigos de los Negros. ¿Y esto qué es? Yellow cartridges. The conspirator's secret sign. There was most certainly a conspiracy. There's no doubt about that. But those involved shared the same fate as the rest of them. Este es el prototipo de bala de cañón hueca. Esta bala de cañón, diseñada por el ingeniero militar Pierre Choderlos de Laclos, está normalmente rellena de metralla. Su característica distintiva es la de explotar y liberar su contenido al entrar en contacto con el objetivo. Todavía está en fase de pruebas y aún no ha sido adoptada por el ejército real. Solo se han producido un número reducido de prototipos sufragados por su inventor. Cartuchos amarillos. A pesar de los avances en el armamento raíz de la Gran Revolución Mecánica, los soldados de la Guardia Nacional todavía iban equipados con rifles corrientes. En lugar de usar papel blanco como era costumbre, estos cartuchos, que contienen una bala y 10 denieres de pólvora, estaban hechos con papel amarillo. Esto es sin duda una señal de reconocimiento entre conspiradores. Vale, deberíamos encontrar primero al capitán. ¡Ay! ¿Y eso? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo pasa esto? A ver, si sé que al caerse en el agua, pero no en un charco. Mierda, por aquí no es. Vale, ¿ahora cómo llego hasta allí? Dando toda la vuelta otra vez. No. Sí. Tengo que volver otra vez a dar toda la vuelta entera.
por si acaso. Si lo hubiera hecho antes, hubiera aparecido aquí. Vale, parece que eso era más que un charco. Por aquí no creo que pueda llegar al otro lado. Sí, por aquí. Well, sir, you saw the Portner collapse into the Seine just as well as I did. Ah, sir, that was a spectacle I won't soon forget. And to tell you the truth, I'm very happy I managed to escape with my life. Yo creo que esto ya lo escuchamos. Esto ya lo escuchamos. Súbete. Vale, y el cuartel secreto está ahí. Está ahí abajo. Pero sin la clave no nos sirve de nada. Así que vamos a ir a encontrar al capitán. Poor souls. They died just steps from their goal. York. What does that mean? Del comandante Marquette de al capitán Lefebvre. Le ordeno que haga todo lo que esté a su alcance para detener el avance de las tropas enemigas hacia Châtelet. Si es necesario, sabotee el sistema de apertura de puertas, York. Y esa es la clave de cuatro letras que nos pedían antes al intentar entrar en el cuartel general. Así que ahora sí. Por ahí. Pues sí, era por ahí. O es aquí. Es aquí. Okay, good. Esto es nuevo ahora. This place must be studied carefully. Rueda de discóbolo, bicornio formal y jubón formal. ¿No es esto el que tengo? Tengo culote formal y zapatos y polainas formales. Esto también será igual. Pero tiene el mismo la misma cantidad de armadura que el bicornio. Y me quita dos de aguante. Así que no, este no. Pero este sí. Me quita 8 de aguante. Pero es que me da 35 de armadura.
Así que al final me quedaré con 185 de aguante, que no está mal, y con 320 de armadura. Solo tengo una llave de módulo. Me hace falta 4 más para intentar subir a nivel 3 este espacio, el espacio D. Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Muchas cartas, seguro. El texto de un juramento. Nosotros, oficiales, soldados y veteranos del regimiento de Saint-Ons, libertadores del pueblo americano, juramos lealtad al general de Lafayette, el único hombre de este reino capaz de restablecer la paz. Juramos desde este momento seguirlo a toda costa para garantizar que sus esfuerzos militares y políticos prevalezcan por todos los medios necesarios. Una orden de arresto a todos los oficiales. Insisto de nuevo en la necesidad de poner freno a las acciones del ciudadano Marat, que sigue evadiendo la justicia. Por exitosas que resulten nuestras operaciones militares, no seremos capaces de restablecer la paz mientras este alborotador siga libre para sembrar la semilla de la discordia. Por tanto, durante nuestras operaciones, andad con mucho ojo de que dicha persona no se aproveche del caos que para escapar de nuestro alcance. Prendedlo con vida, si es posible, pero usad todos los medios necesarios si se niega a cooperar. Estos dos están enfrentados, ¿eh? Y otro texto más. Este documento bear the signature of the Marquis de Lafayette. So the rumors were true. The Garde Nationale wasn't formed spontaneously. All of this was carefully orchestrated. It is high time the Marquis de Lafayette explained himself. Lo sabía. Lafayette no... no escondía nada bueno. Manifiesto de Enrique V. Creo que va a ser más fácil intentar leerlo desde aquí. Manifiesto de Enrique V. Los firmantes de este documento juran trabajar para conseguir la deposición del rey Luis, el 16º de su nombre, en favor de su hijo mayor, que no está muerto. Yo creía que estaba muerto, pero no. El delfín Luis Joseph. Se comprometen a perseguir esta meta a cualquier coste y sacrificar sus vidas si la situación lo exige. Acuerdan de conformidad con su posición y rango defender y observar las siguientes medidas estratégicas. Primero, a la señal de la primera sangre derramada por el rey, los veteranos del regimiento de Saint-Ons, apostados en el Hotel de los Inválidos, formarán una guardia nacional y se liberarán públicamente del control real. Se tomarán medidas para representar este motín públicamente con el fin de ganar el entusiasmo de cualquier persona, civil o soldado, que pueda presenciarlo. Estas tropas recién constituidas acudirán a los barracones atravesando las calles de París para pedir la ayuda de otras unidades. Agentes civiles entrarán en los mercados donde haya un gran número de personas y pedirán voluntarios. Dispondrán de panfletos, pósteres y estandartes que podrán usar para convencer a los patriotas. Soldados y voluntarios se reunirán en la Plaza Delfín, donde se establecerá una oficina de reclutamiento. Los conspiradores insistirán en el nombre de Lafayette y lo reclamarán como su líder. Habrá que convencer a todo el mundo de que el marqués es el hombre adecuado para liderar. Cualquiera que desafíe esta decisión podría ser intimidado. Cuando las tropas estén prontas a la batalla, el marqués de Lafayette acudirá a liderarlas. Este escrito está respaldado por unas 20 firmas. La firma del marqués de Lafayette es la primera de todas. Vérsela cara a cara con el marqués de Lafayette. Y yo le di al marqués los 3,5 millones de libras.
Error, me lo tenía que haber quedado. Bueno, de aquí sí. Ya está todo terminado. Y ahora habrá que volver al convento. A ver si se llega al carruaje, porque... Ah, creo que sí. Aquí atraviesa, sí, sí. Atravesamos todo esto. Y no está tan lejos. Menos mal que abrí un montón de atajos, si no... Menudo lío para volver. Vale, de aquí está todo. También... Aquí volver al convento, en la Bastilla está todo. Tenemos que volver a Saint Cloud, que es lo siguiente, o sea, primero el convento y luego volver a Saint Cloud. Madame, these gentlemen and I have come to an agreement. That is good news. We will resolve our differences when the time comes. The matter is settled. You can count on it, Laclou. But now it is clear that we are fighting the same adversary. Adversary? You are rather indulgent, Monsieur le Marquis. It seems that you are still fond of him, despite his heinous crimes. Oh, de grâce. Truly, the king is no more than a wild beast. And together, in large numbers, we will hunt him down. Madame, please give the model and the engineering notes to Monsieur de Robespierre. However, you shall hold on to the patents. No one knows what the future may hold. Let there be peace between you, gentlemen, for there is still much work to be done. We believe we now have a way to destroy the lanterns. Without them, the machines will no longer be able to carry out their sinister task. But it is still just a strategy. Which needs to be tested. And even a conclusive experiment will not guarantee our success. Where will we find a working cannon? How will we get more vitriol? How will we make more cannonballs? Please, I ask each of you to set to work without delay. Pour la nation, messieurs. Pour la nation. Pour la nation. Pour la nation. Sit where Mirabeau. Here is the letter sent by your father to the Lieutenant General de Police. You were right. Oh. Mon Dieu. So this is what the Coeur had in store for me. A new lettre de cachet with the royal seal. He sentenced me to spend the rest of my days in the Chateau de Vincennes. To return to the cell where he had me locked up 12 years ago. Those 10 square feet where I lay at death's door for 42 months on end. 14 seasons spent with chattering teeth, coughing up a bucket full of bile and blood every day. Your own father had you thrown in jail. Alas, such is the sad truth. What crime did he hold you to be guilty of? He disapproved of the follies of the young man I was back then. And my love for a certain someone. A woman whom an unjust law kept me apart from. I was free and besotted with happiness ages. And that was a crime in the eyes of my father, the Marquis. I sullied the Mirabeau name, so he felt it necessary to steal my youth and clap his wayward son in irons.
What does this letter matter in the face of the mortal peril that hangs over all the king's enemies? You must put yourself in my shoes to understand. If the king wins this war, he will send all the brave men here to the scaffold. And I am certain they will climb the steps with their heads held high. But if you hadn't taken that letter, I would have suffered a far darker fate. Louis the Mad would have made it his duty to respect my father's last wishes. But I would rather die, whether a hero or a coward, than return to Vincennes. There is no worse hell on earth than that infernal dungeon. Was there no trial? One would imagine. Those damned lettres de cachet. For centuries, a powerful man, whether a king or a father, need simply put pen to paper, and an innocent man is thrown into prison. The poor soul sees neither judge nor lawyer. In the space of an hour, he moves from the light into darkness, and his cries for help fall futilely on the cold stone of the dungeon walls. I am just one of many victims, whose ranks range from the most famous to the most lowly, from Voltaire and Diderot to the unfortunate children whose dark fates will never be known. In any case, I must now express my eternal gratitude, even though no words, no matter how eloquent, can express its depth. I owe everything to you, Aegis. You, who've broken my chains forever. Whatever happens now, I will be free to live or die for the nation. As for the Marquis de Mirabeau, that criminal whom misfortune chose as my father, let us consider him dead, shall we? Let him choke on loneliness and regret once and for all. A ver qué dice este sobre su traición. General Lafayette. Do you need help, Aegis? You lied to me, General. Now I know all about your machinations. And what could you possibly think you know? I know that you raised the National Guard for the sole purpose of taking command of it. There was nothing spontaneous about the uprising. Do you have any evidence to support your accusations? I do. I have the manifesto. Bon sang. Why resort to this manipulation? You must understand what I have done. I did for the good of the kingdom. I wanted to stop this massacre while protecting the Queen and the Dauphin. In the name of the people, Aegis. But an actual uprising of the people would have inevitably led to disaster. Only professional soldiers could organize and lead the resistance. Mentira. Who were your accomplices? My brothers in arms. The brave men of the Régiment de Saint-Onge. Veterans of the American War. Men who at the Battle of Yorktown brought an empire to its knees. Alas, we gravely underestimated the enemy's forces. We thought we would face an infantry supported by a handful of machines, but an entire army of automats. It was unthinkable. Vale, y esta es la verdad. Some accuse you of harboring a lust for power. The circumstances were to your advantage. These aspersions are all too familiar to me. But tell me, if I wanted the crown for myself, why did I not take it when I returned from America? When I had seasoned troops at my command and the people sang my praises with one voice? No, that makes no sense. Though I readily admit that I do believe I am worthy of fulfilling an important role for the Queen after her son is crowned. Lieutenant General of the Kingdom, for example. Ahí está. Por el poder. The Regent. Voila. Now you know everything. I haven't left anything out. However, this truth, if it were made public, would play right into my enemy's hands. So I ask you not to reveal anything I've just told you. And to give me the manifesto. No. No, General. You'll forgive me for choosing to hold on to it. In that case, my fate remains in your hands. Can you at least tell me where my detractor is hiding? The one who is spreading these charming rumors about me. He comes and goes. One day he's here, one day he's there. It would be pointless to try to confront him. Oh, no matter. I will not let this serpent continue to vilify me.
I shall get redress for these aspersions in the end. Do as you wish, General de Lafayette. Goodbye, General Lafayette. Ah, Marat está aquí. Citoyen Marat. Madame? I'm surprised to find you here. Did you follow me? Didn't you know? The Duke's allies are always impeccably informed. Some even say that we have eyes and ears everywhere. What do you want from me? To tell you the truth, I can't wait to hear what you've discovered about the matter at hand. And I was afraid you might leave me in the lurch. You can never be too cautious these days. That's why I decided it would be better for me to come to you. ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? ¿Qué es peor? No sé. Se lo voy a decir. You were right. Lafayette was behind this purportedly popular uprising. Aha! I've got him at last. But he had no intention of handing his men over to the king. His goal was to raise an army and command the troops himself. It doesn't matter. These troops would have allowed him to crush the patriots and set himself up as a dictator. He lied to the people. He lied to the Assemblée Nationale. His time has come. All I need is for you to give me the proof of his treason. No, no se lo voy a dar tampoco a él. Monsieur, you will have to be satisfied with my word. Your word? What good is your word to me? Do you think I can convince people by repeating baseless accusations? Believe me, I have tried, but without much success. No, it's useless. I must admit defeat. We will have either the king or Lafayette, one despot or another. In either case, my fate is sealed. I will soon join the Duke in exile, and I will abandon my beloved people to their doom. I have no other choice. Vale, no lo he informado. Esa misión no ha sido un éxito. Pero tampoco quería darle munición a Marat. No sabemos cómo hubiera acabado esto. A ver, ¿qué queda? Solo queda ir a Saint-Cloud para ver a la reina. Y ahora llegaremos a la parte que veíamos al principio del juego que no podíamos llegar. Que nos falta esa parte nada más. Monsieur, es el hogar de una necrópolis donde los miembros de la familia Gondi, los primeros señores de Saint-Cloud, llevan enterrados desde el siglo XVI. También alberga una capilla dedicada a ellos, una casa en la que el sepulturero vivió antaño y un puente cubierto temporal construido... ¿y este de dónde ha salido? ¿De dónde sales tú? No me dejas leer. Estaba allí, con el lancero. Ya no sé dónde estaba esto. El balista y... Ah, el verdugo, que ya lo hemos visto. No vaya a ser que me ataque. ¿Qué me queda por ver? Este es el verdugo, que lo hemos visto ya. El cuartel general de Lafayette, que hemos estado allí. Y no sé dónde está lo que estaba leyendo. Aquí, ¿no? No. Se parece, pero no.
Bueno, da igual. La cripta de la capilla de los Gondi. Artesana de Romas. Una alabarda que invoca relámpago. Ah, un jefe. A ver. Oye, funciona lo de la armadura, ¿eh? Ya no me hacen tanto daño. Una llave vieja. Vale, ¿puedo subir un nivel? No sé de qué lo voy a subir, pero... Y ya de paso me curo. Y recupero la carga de la bureta que tengo. Es la llave de ahí. Que me acuerdo, esa puerta está cerrada.
Mejoras aquí. No tengo nada. Dos llaves de módulo. Y no sé qué subir. Más vigor. Más durabilidad. No, que me quita el daño físico, es verdad. No, entonces no voy a subir más durabilidad. Agilidad, ingeniería, que me da más armadura. ¡Hala! Más armadura aún. Pero no te alejes, ven para acá. Y eso es... Esto va a París, ¿verdad? Esta es la... Viajar a París. Y este está escondido. ¿Le podré dar...? No. Voy a chocar contra... contra la columna. Da igual. Y ahora todo esto es nuevo ya. Esta puerta antes estaba cerrada. Sin llave ni nada, estaba cerrada y ahora está abierta porque sí. Tenemos una araña en medio y los dos músicos estos dando la lata. Visto. A ver, la araña, pa, ¿hacia dónde está mirando? Nunca se sabe dónde está mirando. ¿Por qué no se engancha este? Ese no se engancha, es como si se hubiera quedado dormido, como si no existiera. Pero existe. Míralo, es como si no existiera.
me está quemando. Un ballestero ahora. Le puede seguir subiendo. Aquí hay otro. Esto sigue, así que voy a ir a esta zona que acabo de abrir a ver qué hay. Un par de músicos y sigue subiendo. Quizás se junte con la zona que acabo de dejar. Mierda, me he quedado sin aguante. Han desaparecido. Eso no lo había hecho nunca. Ay, se ha quedado debajo. Esto no había pasado nunca. El juego cada vez hace cosas más raras. Uy, casi. Un atajo, este atajo... Vale, ya sé qué atajo es. Bien, una de las puertas que no podía abrir al principio. Nos estamos acercando al principio del juego. Vale, y esta es la cascada, sí. Y aquí es donde me quedé antes. Hay otro atajo ahí. No, así, sí. Creía que se abría por el otro lado, pero no. Vale. Los estanques. Dos serpientes allí, al final. Y no me extrañaría que hubiera una... Ah, y en medio hay un... A ver, ¿cómo es esto? Uno con... Con una pica, ¿no? Sí o no. No sé cómo se llaman. Bebé. Ah, pero si lo puedo traer de uno en uno, sin problema.
Vale, a ver si funciona otra vez con este. Vale, ahora, ¿puedo pillarlo de espalda? No. No, 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 eso duele. Se dedicaban a podar, esto era los podadores, era para, eran, se dedicaban a podar los setos. Vale, es por allí, así que voy a ir por este lado. No tengo llave. Esta es la puerta que acabo de abrir, pero creo que me he dejado algo sin mirar por esta zona. Por aquí. Vale, ya me acuerdo de este sitio. Aquí es donde está la torre. Ahí es donde está la torre a medio construir. Y esta es la primera serpiente que te aparece en el juego. Y en la torre había un sitio que se podía enganchar, se podía usar el gancho, pero que no se podía usar porque al principio del juego no hay gancho. Y ahora podemos subir hasta arriba a ver qué hay. Una tontería, seguro. Baúl. Esencia de espíritu noble 3. Mira, no he usado ni una sola esencia de espíritu. Tiene que haber un montón de ánimas ahí dentro. Y esta parte la hemos visto desde aquí. Aquí. Aquí accedemos a esa zona. Ay, ¿por qué no puedo enganchar? Ah, decía yo, ¿por qué no puedo enganchar a este? Había uno escondido. Me pillaste. Y aquí está. Y ahí está la torre. Armadura reforzada de grado 3. Cuidado.
Claro, es que necesitaría, a ver, necesitaría... Y necesitaría quitar, claro, llegar a nivel 3 para poner ese, quitar este, el escudo alquímico y poner el escudo que acabo de... la armadura reforzada. No sé si se venderán algunas llaves, porque me hace falta dos llaves más. A ver, puedo pillar a este por la espalda. Otra llave. Me queda una. Me falta una llave más. Bloqueado. Y aquí está la reina. You called, madame. Aegis, thank heavens you're here. We're under siege. In the courtyard. One of the king's creatures. It seems determined to destroy the Chateau walls. It's as if it came here for us. Here is the key to the gate. It will lead you to the courtyard. Hurry. Our lives are in your hands. Derrotar al autómata desatado en el patio. Yo creo que esta zona está toda revisada. Ah, mira, hay una vestal. Que no me hace falta, no la voy a usar, solo la activo nada más. Y será la llave de esta puerta. No, entonces de la otra, la que hemos visto antes. De esta puerta. Y está la puerta que acabo de ver, ¿no? Aquí es donde estaba la reina, sí. Esto solo es un atajo, nada más. La puerta de adorno. Y esta también es de adorno. Otro.
Vale, y aquí está el que me tengo que enfrentar. Automa desatado. No le afecta mucho el frío. Sigue así, fácil. Ya verá, ahora me mata. ¿Quién está dentro de ese autómata? Uno de sus hijos, seguramente. You're safe, madame. Mon Dieu. Ages. Why did this abomination attack us? I do not know, madame. Bon sang. Have you lost your mind? The king wants us dead and has sent this unholy creature after us. His madness knows no bounds. There isn't a single subject in the kingdom that he does not see as his mortal enemy. Not even his wife. What fate does he have in store for your children? Oh, he would never... Fine. Play blind and deaf as long as you like, Antonia. As for me, I won't let that demon commit one more crime. Gabrielle, no! I order you not to. Leave us, Aegis. I must speak privately with Madame de Polignac. Very well, madame. Pues no, no sabemos quién estaba dentro. Si había alguien dentro, claro. A ver, ¿qué tiene esto? Otra llave de módulo. Ya puedo subir a nivel 3 este espacio y me ha dado módulo de daño crítico de grado 3.
aumenta el multiplicador de golpe crítico por cada punto invertido en agilidad. Vale, no sé si habrá algo más por aquí. No. Puedo subir un nivel y puedo también subir el módulo a nivel 3. O sea, las dos cosas en cuanto llegue al carruaje. Y yo creo que ya todas las misiones secundarias están hechas.